Estamos listos para el Q&A, preguntas y respuestas. Acabé de entrenar. Familia, creo que ya llegó de nuevo el momento de hacer un video de preguntas y respuestas. Así que aquí mismo, déjennos todas sus preguntas. Justamente en esta mañana le estaba preguntando, oye, ya hace mucho tiempo de la última vez que hicimos un Q&A, preguntas y respuestas, cuando andábamos en San Cristóbal. Y ahora la pregunta que nos hicieron con más frecuencia, ¿por qué no está saliendo la cara? Específicamente la cara de nuestra hija. Aisha estaba recién nacida. Esa fue la única vez que hicimos un Q&A. ¿Tú no te bañaste? Me acabo de bañar ahorita. ¿Estás listo para hacer unas respuestas y preguntas? No, porque oh, sí, sí, vamos al circus. Entonces ya pasaron como unos 3 años por ahí, aproximadamente suficientemente tiempo en el cual surgieron muchas más preguntas. Quiero poner un paréntesis justo ahí, vean qué bonito collar me hizo Aisha. Tiene un corazón y este. Y un cuarzo. Un cuarzo, papi. Qué bonito, por favor. Entonces, a través de Instagram les preguntamos, ¿qué preguntas tienen acerca de nosotros o curiosidades que surgieron en los últimos tiempos? Muchas gracias a todos por mandarnos sus preguntas, las cuales ahorita vamos a responder. ¿Cómo les va con su caso legal con respecto a la casa que iban a construir? La verdad, ahorita mismo no podemos hablar del tema porque sigue pendiente, hay un juicio y tenemos que esperar hasta que recibimos respuesta. ¿Quiénes son sus mejores amigos youtubers? Oli, Ben. Son un amor, los queremos mucho, los extrañamos, aunque casi no, sí. Nunca hemos grabado mucho con ella. No. Cuando estamos juntos no sacamos las cámaras, no hacemos nada, no hacemos contenido, nada más estamos juntos. Sí. Nos disfrutamos, platicamos, chismeamos. Seguro que nos vimos ya como 10 veces. Y la verdad no tenemos muchos amigos en general. No, amor, no tenemos muchos amigos, ¿no? Sí tenemos amigos, amor. Tenemos un chorro de amigos. No, pero así, amigos, amigos, así. Amigos, amigos, tenemos muy buenos amigos, amigos. ¿Sí? Sí, amor. Pero no tanto así como... A ver, no somos fiesteros. Esa es otra cosa y no... Bueno, yo a veces sí, Yo a veces sí. Me gusta bailar un poco así, dos, tres horas y ya. Pero así, amigos, amigos, yo considero Ben y Holly, aparte de YouTube. Ellos realmente los queremos mucho. Alan por el mundo, ¿no? Alan por el mundo, sí. Así, lo adoramos. Tampoco hemos grabado nada con él, pero la verdad, cada vez que podemos verlo en la Ciudad de México, pues te queremos mucho también, Alan. Pues también, obviamente, Mo, el No Manches Qué Rico, Jan el Güero, que nos han acompañado en esos primeros pasos cuando iniciamos en YouTube. También, pues, los mundos también, obviamente. Los mundos, claro. Siento que quitamos, de las amistades que tenemos, como que quitamos el perfil youtuber, ¿sabes? Y no lo veo como son youtubers, no, los veo como mis amigos. Sí. Y ya. No, por eso me está haciendo tan difícil recordar como quién es youtuber. También un poco las amistades han ido mutando, ¿no? Ahorita, como Aisha tiene 3 años y cuando nos juntamos con otras familias, que creadores de contenido que también tienen niños, entonces totalmente otra dinámica, ya es como todos entre todos aprendemos mucho, ya sea por la educación de los niños, de los viajes. También creadores de contenido no solo de YouTube, por ejemplo, MacDiel, el TikToker, es súper camarada, y su esposa Yasmín. Son la gente con la cual más tenemos contacto, que nos escuchamos, que nos hablamos. Lo que pasa es cuando ya son tan buenos amigos y tal, como que no dan ganas de grabar y enfocarse en la chamba, sino pasarla bien, ¿no? Compartir, que vengan aquí y que gocemos el corto tiempo en el cual podemos estar juntos, ¿no? Luego cuando uno graba, pues ya no se disfruta mucho el momento presente y por lo normal, como todos andan en movimiento, solo nos podemos ver ese mismo día, viajan ellos o viajamos nosotros, es difícil que coincidimos. Ahora que estamos un poco más estáticos en la costa bajaqueña, pues ojalá que los topemos a todos. Ya no van a regresar a Chiapas. Claro que siempre vamos a regresar, siempre que se pueda, claro que sí, pues es donde nació Aisha, y este es su ombliguito. Le preguntamos a Aisha muchas veces, ¿qué te gusta más, Oaxaca o Chiapas? Y ella siempre dice, los dos. Sí. Siempre dice los dos. No hay día que diga, no, mejor aquí me gusta más. No, no, no. Sí. Siempre tiene presente San Cris, los amiguitos, las amiguitas de San Cris, los lugares de San Cris, Chiapas.
siempre está presente y para nosotros también. ¿Han pensado en volver a tener otro bebé? Mira, después, voy a dar mi punto de vista. Sí, sí, sí. Después del embarazo que tuvimos, que perdimos, o sea, primero tuvimos a Aisha y luego nos volvimos a embarazar y perdimos ese embarazo. Y desde ese momento yo no me siento lista aún para embarazarnos otra vez. Como ese embarazo lo sentí pesado, fue difícil para mí el embarazo, ¿no? El dolorcito de la espalda, la sensación del embarazo me parecía muy pesada. Siento que mi cuerpo no estaba listo, no estaba recuperado, no estaba bien. A ver, muéstrame el dibujo. Es el puerco. ¿Quién hizo este? Yo lo hice, miren, así dibujo yo. Gracias. ¿Puedes hacernos más? ¿Sí? Bueno, dos. ¿Dos? ¿Dos más? Vale, dos más. Nació Aisha, nos volvimos a embarazar y el embarazo lo perdimos. Desde ese momento, desde esa pérdida, yo hasta el día de hoy no he sentido de nuevo como deseos, ganas y estar lista para volver a embarazar. A ver, tampoco esa fuerza tener otro bebé, ¿no? O sea, tampoco, no lo planeamos con Aisha, sí estábamos abiertos de ser papá. Era un tema que siempre le hemos hablado, cómo le vamos a hacer, cómo va a ser la vida, el miedo de que, del cambio, ¿no? La aventura más grande que hasta el día de hoy estamos viviendo fue el nacimiento de Aisha, hasta todo lo que estamos pudiendo experimentar a su lado. ¿Qué, mi amor? ¡Wow! Es para mí. Ay, cuidado. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Tú quieres tener un hermanito o hermanita? En la panza de mami. ¿Un hermanito? Una hermanita. ¿Por qué? Porque yo quiero hermanita para jugar. Ahorita vamos al circo. Igual Rama, cerramos esta pregunta porque ya Aisha está bien activa. Cada vez está más difícil hacer estos videos de esta forma, pero pues lo estamos disfrutando. Igual retomaremos estas preguntas al más de rato cuando está de noche. Pero ahorita la pregunta era, ¿queremos tener más bebés? Yo, la verdad, estoy abierto. No, siento como que si es la voluntad de Dios va a ocurrir. La verdad, ahorita mismo estamos disfrutando tanto de gozar de Oaxaca, de la familia, y disfrutar a Aisha, cómo se desarrolla. Es increíble, estamos fluyendo. Todo ocurrirá si así tiene que ser. ¿Este año tienen planeado algún viaje? Sí, tenemos muchos viajes planeados. Sí. Pero como no tenemos fechas, no tenemos aún vuelo, no tenemos aún el vehículo, por eso no podemos compartir con ustedes aún, porque no hay nada claro. También estábamos en mudanza, ¿no? De Chiapas venimos a Oaxaca y teníamos que agarrar esa seguridad, si aquí realmente lo podemos considerar como base, vivir el día a día, empaparnos de la comunidad de aquí oaxaqueña. Y si esto no hubiera sido el caso, buscar otro lugar en donde realmente poder rentar por todo el año, ¿no? Para ya tener nuestras cosas en un lugar y poder regresar después de un viaje es muy importante, ¿no? Hemos como adaptado una forma de viaje y estabilidad que nos está gustando mucho. El cambio fue muy positivo para nosotros, nos sentimos muy a gusto aquí. Y ahora recién estamos capaces de empezar a planear los viajes, ¿no? Sí. Estando ya bien instalados en un lugar y de aquí ya partir. ¿Ya quieres decir qué viajes tenemos planeados? ¿O? No, todavía no. No. Pero son buenos. Son sí, buenos. Todo es muy bonito. Sí, sí. Pero no sabemos. Mejor tranquilo. Tranquilo, sí, bueno. En un momento se los vamos a revelar y vamos a estar empezando a ir si Dios quiere. Entonces. Sí. Ya. Ya, estoy pero muy emocionado. A viajar, estamos sí, muy, que vamos muy, muy a emocionados. ¿Cuándo te cortas el cabello? Ay, el cabello. ¿Me lo corté? Las puntas. Hay que disfrutar el pelo mientras que uno tiene. Demis, ¿cuándo veremos a tus papás juntos? Híjole, me gustaría. Me gustaría que esto sí fuera una realidad, pero yo creo que nunca los vamos a ver juntos. Siempre habrá un conflicto ahí que ni yo podré unir ni entender, solo aceptar. Ya lo hemos visto en los videos pasados, muchas veces hay unos choques que la verdad a mí me cuesta que hay un choque ahí, que es muy opuesto a lo que estoy viviendo aquí en México. Estoy muy agradecido por toda la educación que me dieron.
llegó un momento en sus vidas que ellos decidieron romper y la verdad no fue de la forma más saludable como ellos cortaron, hubo mucho drama, no fue una separación saludable. Y también aquí en el canal vieron que si nosotros pasamos más tiempo con alguien, luego se molesta el otro y así es difícil. Nosotros lo único que puedo decir, cuando quieran visitarnos, cada quien siempre serán bienvenidos a visitarnos donde quiera que estemos, tanto mi mamá como mi padre. Más que eso, si quieren o no quieren, o el rollo que traen, no puedo yo decidir por ellos. De nuevo, a mí me gustaría contar con todos aquí bajo el mismo techo, albergar a todos, recibir a todos, pero de momento es una utopía. Yo no creo que vaya a cambiar. ¿Cómo supiste que Demis era el indicado? Sabes que me sorprendió mucho la forma de mirarme. Siento que... ¿Así? ¿Cómo te estaba mirando? No. ¿Pero cómo sabías? De alguna forma tuve que confiar, tuve que ceder a confiar que eres un hombre bueno, que tenía buenas intenciones. Y luego al momento que supiste más detalles de mi ser, más detalles de mí, como la familia con la que vivo, sabes de dónde vengo, lo humilde en ese momento de nuestras vidas, donde nos encontrábamos viviendo, la casa que teníamos, ¿sabes? Toda la situación económica difícil, dura, por la que estaban pasando mis papás. Y tú me seguías viendo con los mismos ojos. O sea, ¿qué ojos eran? Como que me caes bien o no, te amo. No, es una mirada muy pura, muy hermosa, de un interés genuino, de un interés hacia mí como ser humano, hacia mí como persona. Y no hacia solamente una atracción física o nada más, ¿no? Era un completo, era un todo que podías percibir. Era una atracción muy preciosa y muy genuina que me arriesgué, que abrí las puertas, entraste a ver de dónde venía yo y me seguiste viendo igual. Para mí eso fue eres el indicado, porque no cambió tu interés hacia mí por saber que yo venía de un lugar muy humilde. Justo cuando llegaste a Monterrey y viste dónde estábamos viviendo, abriste la puerta y viste ese lugar limpio, bien, o sea, con el trabajo y el esfuerzo de mis padres, ¿no? Con las capacidades económicas que tenían en ese momento mis papás, pero realmente era una casa muy humilde, muy, muy humilde. Y es que me gusta, hasta la recuerdo con mucho cariño esa casa. Sí, esa casita nunca la grabamos, no está en los videos, era una casita que estábamos momentáneamente, porque había una situación muy difícil donde vivíamos antes, y mis papás habían construido ahí pedacitos de la casa y todo, ¿te acuerdas? Habían como palos de madera y todo ahí puestos para poder vivir, para poder estar, para poder utilizar esa casita que nos hicieron el favor de prestarnos, ¿te acuerdas? Y al momento que me seguías viendo de la misma manera que cuando nos conocimos, para mí fue muy valioso. Yo en ti vi que tú ibas conmigo a atravesar cualquier situación, por más difícil que sea, no nos vamos a resignar, ¿no? Esos valores de que vamos por lo alto y por lo bajo, y la verdad, los años que estábamos viviendo en bicicleta, tuvimos muchos altos y muchos bajos, y siento que en 2 años en bicicleta fueron como 30 años de experiencia de matrimonio, ¿no? Y esos 2 años tú siempre ahí estuviste, por más fácil que podías haber agarrado un aeropuerto, ya sea en Fairbanks o en Seattle o donde quieras que llegamos atravesando la ciudad, nunca lo hiciste, ¿no? Y eso lo veía en ti desde el inicio, aparte de ser una mujer hermosa, como que muy firme en sus valores. 7 años después aquí seguimos, con las mismas ganas de acumular experiencias. ¿Cuándo vendrá tu papá a visitarlos otra vez? Pues está que se deshace de llegar. Sí, ya sabe que estamos aquí en la playa, pa. Ya sabes que creo que ya. Ya está que ya no aguanta en España, sobre todo que hace un montonal de frío ahorita en León.
Sí. Entonces está que ya quiere llegar, ya quiere llegar. Yo creo que pronto lo vamos a estar recibiendo acá, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no va a llegar de sorpresa, seguramente. Ya no, eso ya va a ser un... Así nos quedamos entonces ahorita mismo, porque Aisha quiere ir al circo. Aisha, ¿ya estás lista? Vamos a continuarle más noche, porque no tenemos ahora la capacidad de hablar con ustedes. Entonces más noche retomaremos de nuevo las preguntas y las respuestas. Pero ahora vamos al circo. Miren, todos los niños quieren servir de ayudante ahí. Después del circo, Aisha ya está descansando. Y ahora sí tenemos tiempo para contestarles las preguntas con tranquilidad. Ya Aisha ya se quedó dormida. Sí, estuvo bueno el circo, ¿no? Estuvo genial. ¿Cómo superaron el aborto? ¿Tuviste depresión? Para mí fue muy rápido, muy inesperado. La ilusión de repente cayó. Todo lo que estábamos viviendo de repente ya no era. Un día estaba en el ginecólogo y todo estaba bien, todo estaba perfecto, y al otro día empezó el sangrado y el dolor. Al momento de estar creciendo una niña pequeña, todavía de hecho le estaba dando, todavía estaba tomando pecho a Aisha, por cierto, no tenía el tiempo emocional para dedicarme tanto a enfocarme en el aborto, ¿no? Teníamos que enfocarnos en seguir adelante, seguir caminando, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, seguir conteniendo la vida de Aisha, porque era una pequeñita chiquitina. Y en ese momento la ilusión de hacer nuestro hogar en San Cristóbal nos daba mucha fuerza, mucha ilusión de, oye, vamos a salir de esta, vivíamos esa ilusión que vamos a tener un hogar, nos dio mucha fuerza, ¿no? Sí, en salir adelante, en levantarnos, en continuar. Entonces sí, fue un golpe rápido, fue un golpe fuerte, inesperado. Yo siento que Demi le estaba poniendo muchísimas ganas a contenerme en todos los aspectos, darme todo eso que necesitaba para yo ilusionarme, para yo tener una esperanza de un espacio, de un hogar y agarrarme de ahí. Siguen teniendo contacto con la señora que conocieron en el camino de Santiago. La señora que nos acompañó durante casi la mitad del camino se llama Rita. ¿Cómo estás? ¿Tu kilómetro? ¿Eh? Fai, fai, dame uno. Grita. ¿Cómo? ¡Ah! No griti. ¡Hola, catedralera! Rita. Y la verdad, sí, estamos en comunicación con ella. Me daría mucha ilusión que la pudiéramos visitar en Italia. Ella fue recibida de su pueblo en Italia, casi creo que hasta la galardonaron ahí con la iglesia. Sí, en la iglesia, le dieron muchos regalos, nos mandó muchas fotos, es como una héroe en su pueblito. Me daría mucho gusto verla, ya que se creó una bonita amistad tanto entre ella y nosotros, como también con mi padre. Ya es parte de la familia. Ahorita mismo, la verdad, no podemos viajar a Europa porque estuvimos 3 meses, entonces estamos como... Tenemos que estar fuera de Europa 3 meses. Exacto. Para poder entrar otra vez. Entonces, no hemos hecho un gran plan, pero Italia está como que muy, muy, muy arriba en nuestros deseos de viaje. ¿Cómo hacen para llegar a un punto medio como pareja, aún queriendo cosas diferentes? Pues creo que lo más importante es bajar el ego para poder tener un diálogo saludable y meterse en los zapatos de la pareja, ¿no? Pues dialogamos mucho, siempre estamos hablando. Y al momento de dialogar no nos aferramos al punto y a defender nuestro punto, sino nos abrimos a, quiero entender por qué a ti no te gusta esto, o por qué te enfocas en esto, quiero entenderlo, explícamelo más, porque no lo estoy captando, y viceversa. Los dos creemos en lo mismo, entonces también sentimos esa libertad para tomar decisiones muy espontáneas, para dejarnos llevar y fluir. Y mientras que nosotros dos estamos bien, Aisha también va a estar bien, y hasta ahora siempre nos ha funcionado desde más de los 7 años que llevamos casados. ¿Por qué Mike no habla español? ¿No es hijo de Don Moy también?
Se me hace bien chistoso que muchos a veces decían de que Mike se parece mucho a mi padre. Y la verdad se me hacía chistoso porque mi papá no es el papá de Mike. Por eso cualquier aspecto físico entre los dos es bien chistoso. Hasta incluso, pura coincidencia. Hasta él se molesta a veces. Yo bromeo de que va a ser calvo pronto. Pero no, mi papá no es el papá de Mike. Creo que con esta última pregunta nos vamos a despedir, a acostarnos. Igual en otro momento haremos otro Q&A. Y no vamos a esperar otros casi 3 años por responderles las preguntas. Besos, nos vemos pronto en el siguiente video. Bambino es demasiado amoroso con toda la gente. Nosotros andamos jugando aquí con la pelota. Y había unas personas ahí entrenando y de repente veo a Bambino. ¿Qué estás haciendo ahí, Bambino? Esto. Amor, ¿viste a Bambino? Arriba. Vamos a irse arriba. Ya lo vi. ¿No molesta? No, están a gustos con él, ¿eh? La verdad, no conocemos a la persona. Oye, si te molesta el perro, me dices, ¿eh? No, no te preocupes. Sí, va. Gracias.